Hola, ¿qué tal mis amigos? Y como lo prometido es deuda, aquí vamos para el restaurante Café Santa Cruz. En este momento vamos por la carretera Comalapa. Es la misma ruta que agarramos para ir a la casona. Así que sigamos. Bueno, bien ligera, hemos llegado. Aquí, ¿verdad? En el sitio de Santo Tomás. Vamos a agarrar aquí a mano derecha. Y más adelante, a un par de cuadras, está el desvío de Santiago Texacuanco. Así que sigamos la ruta. Desvío. Pues podemos apreciar que vamos entrando al pueblito de Santiago Texacuanco, muy bonito, muy pintoresco. Y podemos apreciar también algunos dibujos, ¿verdad?, que han hecho los mismos habitantes de acá del pueblo. Así que muy agradable entrar a estos lugares, ¿verdad? Bueno, desde aquí ya podemos apreciar el hermoso lago de Ilopango, ¿verdad? Pero como vamos en ruta no nos podemos detener, así que más adelante vamos a poder tomar foto y grabar lo que queramos. Bueno, estamos ahorita aquí en el restaurante Café Santa Cruz y nos hemos encontrado aquí unos amigos. Buen provecho y saludos. ¿Ven nuestros videos? Vaya, eso me gusta. Saluditos aquí a la familia que está comiendo. Y vamos a hacer algunas tomas aquí del lago. Ta 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 tan, cha 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 chan. A la cuenta de cuánto volteo a ver para el lago. Cha 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 chan. A la cuenta de tres, dos, uno, uno, dos, miren qué belleza. Tres, uno, dos, tres. Hasta se ve como que dibujado, ¿no? Sí. Sí, cualquiera puede pensar que dibujado. Como podemos ver aquí, todas las familias salvadoreñas se reúnen en este lugar para disfrutar de una rica pupusa, un buen cafecito o simplemente un buen postre. A esa isla que está allá me voy a comprar una casa. Ah, no, ya está, no, ya le Me voy a dije comprar un que no, que lo terrenito. tomen ahí con el celular. No, si es de ya. En esa isla, ahí me voy a comprar un terrenito. ¿Qué te parece la vista, Ceci? Increíble. Amigos traveleros, tienen que venir a ver esto. Esto es increíble. Parece como de mentira. Pero bien. Precioso. Un saludo a la familia Sosa que siempre nos están viendo todos, siempre en familia. Rico clima, señores, rico clima. Para que venga con su familia, pareja. O con amigos. Aquí podemos ver a las familias salvadoreñas disfrutando de un buen rato.
gato montado. Sí, está grande ese gato. Qué lindo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha parecido este lugar? Muy, muy bonito esta vista. Aquí hay una vista pero impresionante. ¿Sabes lo que quisiera? Ajá. Una moto acuática y atravesarme entonces el lago. Sí. Pero la Ceci le da miedo andar conmigo en las motos acuáticas. Sí, sería bastante. Bastante bonito. En diciembre nos vamos a subir a otra. Ahí está. ¿Cómo es? ¿Cómo subirse una moto? Y en ese momento sale corriendo para el lago. ¡No, cállese! Va, espérame, voy a tomar la foto. Ya tomaste la foto. No, mira. Yo voy a tomar varias. Va. Aquí en el Café Santa Cruz se encuentran al amigo. ¿Cuál es su nombre, amigo? Aquí lo puede encontrar a él y por una pequeña colaboración se pueden subir al caballo que nos cuenta él, que es de raza española, ¿verdad? Está muy hermoso el caballo. También mi esposa está bien hermosa. Pero... Vale. Pero ahí lo podemos ver. ¿Vos no te quieres subir? Sí, ya me voy a subir. ¿Y ustedes dónde quieren subir al caballo? Caballo, eso tiene alcanza. Agarra impulso. Métalo ahí. Y eso que no tiene baúl, es la moto, mira. Cabal. Mira, ¿dónde lleva el acelerador? El freno. Ahí abajo, ¿no lo alcanzas a agarrar? Ese es el freno. El acelerador es que le dé una manta y sale. ¿Qué? Ah, salió cabal. Sí. Vaya. ¿O vos? No. Grabó. Vamos a subir ya. Vamos a subir ya. Me tomo la foto. Vaya. Va a pasar el COVID. Es mi traumatismo. A la Ceci no le ayudó, a mí sí. Cabal. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Vaya, miren, así tienen que ayudar. Solo el de la orilla, el emulado, ¿va? ¿Cómo se siente, amor? ¿Ah? ¿Cómo se siente? Da miedito, ¿verdad? Hombre, está como que fuera una R6, ¿vo? R6. Ah, motor, ¿vo? Mirá, te hubieras quitado la mascarilla. Sí. Me lo voy a poner. Vaya, mira ahora, ahorita. Súper lindo. Sí, sí, queda. Para los que visiten aquí. El recuerdo de una cuarto de milla me botó ya hace años. Me había quedado con miedo de volverme a subir a caballo. ¿Cómo se llama? Lai. ¿Cómo? Lai. Lai. Este es sin azúcar, se llama. Lai. Dietética. Cabal. Vení, Hernán. No. No, porque no. Ahora te digo porque lo va a hacer. Hey, Melvin, lo va a hacer que se quiebre. Cabal, lo va a descolumnar al pobre caballo. Al pobre Lai. No, es que es Lai de que me gusta. Ay. Ah, Lai. ¿Vos, Melvin, te vas a subir? No, hombre, va a ir a caer allá, este va. No es like. Es dislike. Bueno, amigas y amigos traveleros, nosotros aquí terminamos nuestro recorrido aquí en el restaurante Café Santa Cruz.
Así que los invitamos a que vean nuestros siguientes videos. Tenemos varias sorpresas, así que suscríbanse ahí al canal. Suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video. Bueno, mi familia travelera, esto fue todo por hoy. Y recuerda que si te gustó nuestro video, no olvides suscribirte y activar la campanita para nuevo contenido. Y recuerda que nos puedes encontrar en las diferentes plataformas, en Facebook como Traveleando El Salvador, Instagram Traveleando-El Salvador, y también en TikTok, amigos, búscanos en TikTok como Traveleando El Salvador. Nos vemos, nos guachamos y potones.